Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH, en este 30 de marzo de 2015, cuando es exactamente la una y un minuto de la tarde. Soy Javier Ballesteros y os invito a hacer cine con nosotros hasta las dos en este decimosexto programa de 2046, en el que, como siempre, hablaremos de cine y de mucho más. En noviembre del año pasado ya dedicamos un programa a los niños de la calle. Hoy, de nuevo, nos centraremos en el mundo infantil y en los abusos a los que es sometido por la sociedad. Lo haremos abordando el impacto y las consecuencias emocionales de un periodo de guerra o posguerra en una edad tan temprana como inocente, la de los niños, en un monográfico que hemos titulado Infancia y Guerra. El estudio psicológico de la mente infantil en un contexto hostil, inexplicable para estos niños, se nos antoja una tarea complicada de indagar desde un punto de vista adulto. Y es que el cine puede tener la virtud, entre otras muchas virtudes, de, evo de evocar la psicología del ser humano, entre ellas la de los niños. Y decimos que puede tener esta virtud porque existe una gran parte de la filmografía universal dedicada a tan delicado tema que no lo consigue. Las películas que proponemos hoy en este monográfico son una muestra de las que sí consiguieron adentrarse en la psicología infantil, evocando su espíritu, su inocencia, su visión, asombro, traumas y miedos hacia la omnipresencia de la guerra y sus consecuencias. La visión infantil, esos ojos abiertos y asombrados que absorben como esponjas todo lo que sienten. La evocación de esta mirada nos llega a través de tres obras cinematográficas imprescindibles sobre el tema que relatan historias de la guerra desde el punto de vista infantil, mezclando realidad e imaginación. Hablaremos de Juegos Prohibidos, de René Clement, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, y El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Además, y como es habitual en esta sección, al finalizar la tertulia sobre estas tres películas, citaremos otras muchas que perfectamente podrían haber sido desarrolladas en el programa de hoy. Y como siempre os recuerdo que tras la tertulia del programa de hoy volveremos a contar con el crítico alicantino de cine Antonio Sempere para hablar de los estrenos de cartelera del viernes pasado y de mucho más. Sin más dilación, pasamos ya a presentar el ciclo de hoy. Bienvenidos, José. Buenas. Tony. Muy buenas. Antonio Ruzafa. ¿Qué hay? ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Pues sí, bien. Esperando este momento. Esperando las procesiones ya. Este mes de marzo hemos tenido cinco programas, eh, cinco lunes, si no me equivoco. Eh, ha sido un mes de marzo bastante prolífico, a tope. ¿Cuántos lunes? Cinco lunes en este marzo. <risa> <risa> Bueno, vamos a entrar ya de lleno en el ciclo en el ciclo de hoy, Infancia y Guerra, y vamos a comenzar con la primera película, Juegos Prohibidos, eh, de René Clement del año 1952. Una película eh, que, bueno, que quizá es eh, de, la que más evoca ese espíritu infantil en un periodo de, de guerra eh, tan hostil, eh, como ni más ni menos que la invención nazi en, en Francia, ¿no? Tony, ¿qué nos puedes hablar de Juegos Prohibidos? Pues, como has dicho, Juegos Prohibidos es un, una película que, tras. Eh, bueno, con una apariencia de, de, de inocencia en sus personajes, pues nos involucra también en, en dentro de una, de una situación que fue eh, pues notoriamente trágica. Como, como la Segunda Guerra Mundial. y de la que estos personajes, estos niños, pues se aíslan. Con, pues por medio de unas eh, actividades de, de, de difícil comprensión, digamos, para, para los adultos. Estamos hablando de una película que comienza con un rótulo en el que vemos junio de 1940 y vamos a centenares de franceses eh, pues que están intentando huir, ¿no? huir de, de París. Eh, y las vías, eh, los caminos y las carreteras están cortadas eh, porque los aviones están bombardeando, eh, eh, ellos intentan salir, bueno, en fin, una, una situación dramática en la que vemos pues, eh, pues como desde el principio el punto de vista de, de la niña de Bridget Fawcett, eh, que es la actriz que interpreta a la pequeña Paulette, pues bueno, vemos cómo los aviones nazis matan a sus padres y esta niña... Eh, pues eh, desde el primer momento está pues, en contacto con, con la muerte. no, y durante toda la película va a ser eso, no, la evocación a partir de los niños de la muerte, no. y si os parece, pues vamos a escuchar el primer corte de, de juegos prohibidos, que es exactamente el corte en el que la niña, una vez que ha matado a sus padres, encuentra eh, es rescatada por unos, por unos campesinos de la zona y se queda a vivir con ellos con un, por un tiempo. Vamos a escuchar a escena. ¿Quién es esa? Pues... veréis. Vino de la carretera. ¿La encontré yo? Sí, tú. ¿Y quién es? Está vestida de domingo. ¿Es la tela que quería para mi vestido? No. A sus padres los mataron en la carretera, así que nos lo va a contar todo. Se lo doy yo. Toma. ¿Es eso cierto? ¿Nos vas a contar cómo es la guerra? ¿Has visto los bombardeos? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿No nos vas a contar nada? ¿No tienes sed? Toma. Está sucio. Vaya por Dios, el vaso no está sucio. Hay una mosca. Vamos, bebe. ¿No tiene sed? No. No quiere. Qué raro. Es que estáis asustándola. No es ningún bicho de feria. Vamos, hay que hacer como si no estuviera. Michelle, estoy cansada. Como si no estuviera. Habrá que ver de dónde ha salido esta niña. Calla, mujer. Tony. Eh, bueno, pues aquí el corte corresponde más o menos al principio de la película, como hemos dicho, donde la niña. Eh, protagonista, como has dicho tú, Javi, pues tras un bombardeo de la aviación nazi sobre civiles eh, franceses pierde a sus padres y a su perro, ¿no? algo que no asimila porque esta niña pues todavía no tiene digerido el significado de, de, de la muerte. Y a raíz de esto pues eh, ella va detrás de su perro y eh, buscándolo pues acaba, acaba dando con el que será su eh, digamos amigo y algo más que amigo que es Michel. Que, que bueno, pues es con el que surgirá esta historia de, de pues básicamente de, de amor. Michelle se la lleva a, a su casa, a una granja, es donde se produce también esta escena, así que es bastante graciosa, donde al principio el padre no quiere acoger a la, a, a la niña, no quiere hacerse cargo de ella. Entonces Michelle le dice: Bueno, es que si no nos hacemos cargo nosotros, el vecino se la va a quedar. Y el padre, pues por este riña, por este pique estúpido que tiene, dice, ah, Pues antes de que se pongan la medalla los vecinos me la me la pongo yo y nos la quedamos y entonces es cuando ya empiezan pues eso a digamos a introducirla a preocuparse por ella a hacerle preguntas y la niña pues en todo momento está bastante desubicada por, por, por todo lo que le está pasando ¿no? eh, ya metiéndonos en, en Liza pues nos encontramos sobre todo pues, con un relato eh, sobre niños eh, poseedores sobre todo de un, de un gran poder de imaginación de fantasía ¿no? una fuerza capaz de obstaculizar la idea de la muerte en tiempos de, de guerra no en todo momento es una película que se va alejando suavemente del horror presencial de la de la guerra y se aproxima a los, a los sentimientos más más puro, no, más puros, algo que, 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 bueno, que se puede, de, se podría hablar, pues, de historias parecidas en, pues, en todas las épocas, no, siempre ha habido niños que han sobrevivido a estas experiencias que nadie debería de tener que soportar y que es algo, pues, muy impactante, no, en definitiva es una película adulta sobre, sobre niños. Yo lo que quería indicar es eh, que me gusta mucho este corte, me, me gusta también mucho lo que has, lo que has indicado, Tony. Porque sí que es una película que muestra una, una sociedad, una parte de la sociedad que es esta, esta parte, digamos, más. Bueno, los campe, el campesinado y demás, que es muy. Eh, muestra, una, muestra una sociedad muy inocente. Por una parte, inocencia, el corte muestra una inocencia respecto a la guerra, porque empiezan a preguntarle a la niña: ¿has visto la guerra? ¿Has visto la, tal? ¿Has visto los bombardeos? Eh, de, hecho, de hecho ellos no conocen qué es la guerra no son conscientes de la guerra les importa más este pleito con los vecinos que has comentado tú que, que la guerra incluso cuando caen bombardeos lo que hace el niño Michel es asomarse a la ventana y, y ver las luces para él es un, un espectáculo de fuegos artificiales prácticamente también hay cierta inocencia ante ante la muerte los niños piensan que la muerte es simplemente un estado del cuerpo eh, empiezan a enterrar a estos animales tal eh, eh, paulet quiere hasta. Hasta que haya. Hasta que haya eh, personas en ese cementerio particular que, que van a. Que van a. Esto que lo escucharemos después. Sí, <laughs> perdonadme. Sí. Eh, un anticipo. Un anticipo. Un spoiler. Y, y bueno. Eh, eh, tam, la familia tampoco es consciente de lo que es el, de lo que es la muerte no tam, también tiene esta inocencia respecto al concepto de la muerte es algo que se representa muy bien uh -huh. en la escena en la que está el, el este, hermano, este hermano moribundo por por una coz de caballo uh -huh. y, y se muere delante de sus ojos y ellos no saben ni, ni, ni cuándo cuándo está muerto ni nada intentan darle aceite de ricino no <laughs> Joaquín Sabina abandona el cuerpo de Antonio Rusafa bebe <laughs> un poco de agua tiene un poco la voz tomada Voy a continuar yo lo que estaba diciendo Antonio ruzafa que, que ha relatado muy bien que, que estos niños exactamente, no solo los niños, sino también eh, todos los personajes que salen en la película son ingenuos ante lo que está sucediendo, ante la guerra, ¿no? De hecho, hay un, un personaje que es el personaje, uno de los hijos, que, que por una, una coz de un caballo, pues eh, se queda enfermo. Y está ahí tumbado en la cama todo el rato uh, hasta que muere, ¿no? Y es en el momento de este de que muere cuando se ve la ingenuidad de esa familia, ¿no? Que dice la, la madre, bueno, si, igual si le hubiera dado un poquito de aceite de ricino lo hubiera salvado, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y, y en un momento preguntan, y bueno, ¿y con los muertos qué se hacen? Y, uh, ¿qué, ¿Qué se va a hacer? Pues se, le, se les mete en un hoyo, ¿no? Se les, se les cava. Y esto... Todas estas palabras de esta gente, de esta familia, van calando en los dos niños, tanto en Paulette como en Michel, y es como empiezan a tener esa idea de, de enterrar todo lo que se les pasa por el, por el camino, todos los animales que ven, y, y, de, y sobre todo de, de, de ponerles cruces, porque según Michel le dice en un momento a, a, a Paulette que es Dios, ¿no? la cruz. Paulette pregunta, ¿esa cruz qué es? Y dice, bueno, pues es Dios. Y a partir de esto, pues empiezan estos juegos prohibidos, ¿no? Estos You're in the date en, en francés, que es el título original de la película. Y esto lo podemos escuchar perfectamente en este siguiente corte. Tengo un topo. Y muy hermoso. Oh, harán falta más. Por aquí hay topos de sobra. Y gatos. Y erizos. Y lagartijas. Y caballos y vacas. Y serpientes de cascabel. Y león. Y tigres. Y gente. Si quieres y les pondremos cruces. ¿Por qué cruces? Oye, ¿a ti que te enseñaron tus padres? Ya verás. Mira, no es complicado. Así. Esto es una cruz. Es Dios. Pues sí, es Dios. Bueno, pues es la película. En definitiva, nos transmite ese poder de, de la niñez, ¿no? Que es capaz, en este caso, en esta situación de guerra de muerte, pues de proteger la inocencia, ¿no? Mediante la creación de, de, de juegos que, cost, que contrarrestan el dolor, ¿no? Eh, por por estos juegos prohibidos también fue una película, pues en, también en su momento igualmente atacada, casi que. Que alabada, ¿no? Porque efectivamente los niños mostraban como una felicidad, que había gente que dice, bueno, pues esto, ¿cómo, cómo, cómo van a ser felices? ¿Cómo, ¿Cómo es posible la felicidad dentro de este, de este ambiente tan, tan tenso de, de guerra, ¿no? Y es que Juegos Prohibidos pues, es sumamente poderosa en su compromiso, sobre todo, con dos conceptos elementales, ¿no? El horror de la guerra y, y la inocencia de la, de la infancia, ¿no? La, la cara de. De la pequeña eh, Paulette, eh, personaje encarnado por Brigitte Fossey, es en todo momento pues, un espejo que se niega a reflejar lo que, lo que ella debería ver y sentir en, en, en su entorno. ¿no? Todo ello, pues, se añade a la escabrosa idea de jugar a enterrar a los muertos y poner cruces. sobre ellos. Bueno, yo creo que la película tiene un final. Eh, pues, Tremendo, ¿no? ya para finalizar con esta película, con Juegos Prohibidos, porque si algo está intentando la película dirigir eh, al espectador, eh, la mirada, durante todo su discurso, es sobre esa soledad de los niños de la guerra. no, Es decir, sobre. Eh, realmente es un muestreo único de esta niña de Paulette, maravillosa la interpretación de la chica y de lo que saca René Clement con esta niña, eh, de lo que es un niño de la guerra, ¿no? cómo sufre las consecuencias. Y sobre todo, eh, ese final abierto que todos conocemos al, como, que, es, que sucederá, que es esta niña cuando es eh, llevada por los eh, guardias al, al orfanato y le ponen un, un pequeño cartel diciendo, pues, quién es, simplemente cómo se llama, es Paulette. Y ella, en un plano general, sale, sale gritando: Mamá, mamá, mamá. ¿no? Eh, de hecho, en el cartel pone Paulette, dole. O sea, ella lo que hace es. Eh adoptar el apellido de, uh -huh. de la familia de Michelle. Sí, bueno, es lo que creemos que en un futuro cuando sea adulta se llevará de... Y de, de hecho, recuerdo, él, ¿no? él, él, creo que él llama a Michelle, él escucha que alguien nombra a Michelle y él busca a Michelle, lo busca a mamá, o sea, no dice mamá. También, también dice mamá, dice Michelle, Michelle, luego dice mamá, mamá, mamá. Yo, bueno, no yo creo que dice Michelle, pero bueno. <laughs> Bueno, yo, esta, escena, esta escena y la escena de cuando matan a sus padres, eh, que ella sale corriendo detrás del perro y los padres salen corriendo detrás de ella para salvar, las, para, para salvar a la niña de, de los aviones nazis mm. y finalmente terminan eh, siendo tiroteados. Y la niña como ve a sus padres muertos y pasado, no sabe, no reacciona, no sabe qué es que No sabe lo que claro, claro. ha eh, y, y ve al perrito claro. moribundo y lo recoge, en fin. Estas dos escenas a mí me emocionaron realmente y son, yo creo que, dos escenas míticas en la historia del cine mundial. Esa actitud de la niña también está muy, muy enlazada también con lo que vamos a ver ahora en la siguiente, en la siguiente película. Que es ni más ni menos que El espíritu de la colmena. El espíritu de la colmena de Víctor Erice, quizá pues, la mejor película española de todos los tiempos, ¿no? Eh, dirigida por Víctor Erice, como digo, en 1973. Y que, pues bueno, una película que es muy austera en diálogos, que es prácticamente un relato poético del primer año de inicio de posguerra, porque la película nos sitúa de forma muy eh, pues enigmática en, en, en el año 1940, en un pueblecito de la meseta castellana, en Hoyuelos concretamente, a la llegada de una película, de, de, de un camión que trae una película para poner en el cine del pueblo la película es la, el Doctor Frankenstein de James Whale well del año 1931 y las dos niñas protagonistas de la película tanto Ana como, eh, Isabel. como Isabel exacto, interpretadas por Ana Torrén y Isabel Tellería respectivamente, pues asisten de verdad eh, en la realidad y en la ficción tal y como dijo Víctor Erice a la, al visionado de Frankenstein con el resto del pueblo ¿no? y Víctor dijo posteriormente que esta es la escena quizá que más recuerda con cariño haber rodado, porque era realmente ver cómo los niños estaban viendo por primera vez el Dr. Frankenstein. ¿no? Y tiene mucho que ver con la mezcla de realidad y ficción que veremos después en toda la película y que hablaremos después. Pues lo que sucede después de que la niña hayan, eh, las niñas hayan visto la película Dr. Frankenstein es que llegan a casa y en la cama, susurrando, hablan sobre la película y dicen exactamente esto. escuchado como Isabel la hermana mayor que es un poquito más avispada quizá con un carácter un poquito más oscuro que la ingenua Ana eh, le explica a su hermana que ella ha visto al, al monstruo ¿no? de la película en la realidad y que, si, que lo que, que está por allí por el pueblo y que ella pues tiene que verlo no a Ana, ¿no? Le, un poquito más tarde en el corte oiríamos que si, repete, si cierra los ojos y repetía Soy Ana, Soy Ana, Soy Ana, podría verlo al monstruo. Y bueno, eh, al final hemos escuchado cómo Isabel hace mención al espíritu, eh, que es el título de la película, ¿no? El espíritu de la colmena que creemos que esta es la, la mención objetiva hacia el título de la película pero que sin duda si hay una película que tiene metáforas dentro de otras y enigmática y hermética donde las haya en el cine español pues es el espíritu de la colmena no pues hace creemos que alusión a otras muchas cosas no metaforizando ya decimos que es una especie de poesía visual que en muchos casos eh, utilizó Víctor Erice para evitar la censura, pues por ejemplo en aquel año respecto a algunos temas como por ejemplo el, el de la propia posguerra ¿no? De eh, que estaba tratando la película José. A mí me hace gracia de este corte cuando le pregunta, ¿y tú cómo sabes que, que es mentira? Y dice, porque es el cine el cine es un truco y con, lo que, y con respecto a lo que dices tú de la censura, pues la censura no pudo tocar ni un solo fotograma de esta película, ya que es todo tan Metafórico, tan, tan poético, y además los censores eh, pensaron que esta película no le iba a ver nadie. Bueno, eso lo pensaba el propio Erice y el, claro, y el, y el productor Elías sabe. Cregeta, Dijeron: Bueno, es que esto no lo va a ver nadie, así que. En este aspecto es lo que hemos dicho antes: no que esta película emparenta con la anterior respecto a esa inocencia ante la muerte. Eh, de la que también la que también vemos en, en los niños de, de juegos prohibidos no Ana no entiende la muerte de la niña porque muere la niña de, de la película del Dr. Frankenstein no entiende por qué luego matan a Frankenstein eh, y bueno más adelante eh, ella se encuentra con la muerte de diversas formas no no sé si eh, desplumarlo ahora o dejarlo para más adelante en el debate Sí, hay, hay como una crisis de, de confianza entre las hermanas. Hay, son dos maneras diferentes de, de dos actitudes diferentes respecto al aprendizaje de, de las cosas, ¿no? Isabel pone en práctica juegos un poco más eh, eh, sádicos no lo, sí. también lo de simular su muerte que lo hace también en una escena lo del ahogamiento del, del gato lo de que se pinta luego los labios así con, con sangre y tal y luego en el polo opuesto pues Ana es como una niña más atenta a las clases no es, experimenta más con su entorno de una manera más maduro más madura eh, incluso tiene tiende a imitar a su padre mucho a observar a las abejas teclea la máquina de escribir y al mismo tiempo pues, se posiciona al margen de esa actividad lúdica que sí hace la, la hermana. Sí, lo que has dicho es eh, vamos, eh, eh, totalmente correcto, porque además quiero añadir que Ana y, y, e Isabel parecen ser pues, dos lados del, entre el bien y el mal. no Y la película, también otra de las ambigüedades de la película añadida, además de la realidad y la ficción, eh, es el bien y el mal. No, no sabemos... De qué, de qué pie coge a cada personaje? ya digo, los adultos políticamente y las niñas, pues no sabemos muy bien de cuáles son sus intenciones eh, respecto a este espíritu, no. más que el bien del mal es el conocimiento y la inocencia. yo creo que ana representa la inocencia. porque ya, por ejemplo, no sabe distinguir entre bien y mal, no sabe distinguir eh, todo este tema de, de la película frankenstein. la secuencia en la que se van a recoger setas, ella no sabe distinguir. Que setas son buenas, que setas son malas, o sea, venenosas. Eh, de hecho, la más venenosa de todas, eh, a ella le parece que huele muy bien. Y hay, una, y hay otra, otra secuencia que a mí me, me gusta mucho al respecto y que subraya un poco esto que digo: es cuando están en la, en, en la escuela con el muñeco de anatomía uh -huh. y, y, le, y van poniéndole ¿no? los, los, los órganos y demás. Y le pregunta a la profesora Ana que qué le falta al, al muñeco, y lo que le falta son los ojos. Y lo dice Isabel, Isabel dice, le faltan los ojos, ¿no? Uh -huh. Es un plan, es, es como si eh, Isabel Isabel sí que hubiera adquirido esa, esa capacidad de, de, la perspectiva, de, de, la visión, un poco, un poco platónico, ¿no? este concepto. No, no, muy bien. Y, y uh, Ana, ¿no? Ana, Ana, es pues es inocencia, Ana vive entre las estas, entre estas tinieblas, por decirlo así, del uh -huh. conocimiento. Luego además hay que contar que en este ambiente hermético, como he dicho, de toda la película, que creo que es un adjetivo bastante interesante para el espíritu de la colmena, hermético, eh, el silencio es el mayor protagonista del lado adulto de la historia. ¿no? Eh, ellos, los adultos, pues acaban de decirlo todo en la guerra. Eh, eh, si hay alguna eh, relación política de, de los adultos, eh, sobre todo, estamos hablando del personaje interpretado por Fernando Fernán Gómez, por Fernando... Pues, eh, está en el pasado, ¿no? en el pasado reciente. Hay un, da, hay un fotograma muy curioso en el que Ana... Hay una secuencia muy curiosa en, en el que Ana está repasando las fotografías de la familia y vemos un fotograma de Fernando Fernández Gómez con Miguel de, Unam, Miguel de Unamuno. Sí. Aquí es donde quizá se pues, sugiere, eh, implicación se sugiere la implicación la... política, sí, sí, pues sí, Miguel sí. Duna, uno sí que estuvo al lado de los, de, de, de los rebeldes, de, de los nacionales, y luego se arrepintió. Mm. Entonces, podemos entender que Fernando es una especie de intelectual arrepentido, eh, que ahora está en hoyuelos mm -hmm. eh, pues, y se dedica a la apicultura, mm. y bueno, pues escribe sus vivencias. Y las escribe también de una forma muy eh, ambigua, hermética y poética. Y el propio Fernando eh, lo narra en Bozenov de esta manera. Alguien a quien yo enseñaba últimamente en mi colmena de cristal el movimiento de esa rueda tan visible como la rueda principal de un reloj. Alguien que veía a las claras la agitación innumerable de los panales, el zarandeo perpetuo, enigmático y loco de las nodrizas sobre las cunas de la nidada los puentes y escaleras animados que forman las cereras, las espirales invasoras de la reina, la actividad diversa e incesante de la multitud, el esfuerzo despiadado e inútil, las idas y venidas con un ardor febril, el sueño ignorado fuera de las cunas que ya acecha el trabajo de mañana, el reposo mismo de la muerte, alejado de una residencia que no admite enfermos ni tumbas. Alguien que miraba esas cosas. Una vez pasado el asombro no tardó en apartar la vista. En la que se leía no sé qué triste espanto. En la que veía no sé qué triste espanto, ¿no? Y está contando todo el rato a alguien, a quién, a alguien, a quien no sabemos quién es alguien, ese alguien, pero yo creo que es el mismo. Es el mismo. Eh, que como hemos dicho, pues eh, ha visto lo que. ...lo que ha sucedido en, en, en España con la guerra... ¿no? ...y todo esto lo decimos porque estamos en un ciclo... ...que se llama Infancia y Guerra... ...y esta película pues alguna oyente puede decir... ...bueno está un poquito cogida con pinzas ¿no?... ...y es cierto, es cierto porque realmente... ...el, el, el lado infantil pues no es muy consciente... De, de, ...de este primer año de posguerra... ...y está más en relación con el espíritu... ...de este personaje de Frankenstein... ...si lo ve Ana o no lo ve, la realidad e imaginación... Pero sí que, eh, eh, a pesar de que el punto de vista es el de, el de Ana, el de la niña, Víctor Erice él sitúa el, el resto del discurso en este ambiente que sí que tiene muchísimas metáforas políticas y que hemos escuchado, por ejemplo, este, este eh, escrito o poema de, de Fernando, ¿no? Tony. Bueno, eh, el personaje del padre... Eh, yo también lo metería un poco en el mismo saco también del, del personaje del fugitivo del personaje de Frankenstein incluso porque son como sujetos externos que están al margen del orden interno del, del pueblo no algo que casa también mucho con el interés y con esa condición diferenciada de de Ana que la hace querer experimentar cosas más fuera de lo común, buscar nuevas fuentes de información, ser más inquieta en definitiva, preguntarse más, más cosas. y por ello pues eh, está ella también más cercana a este personaje del padre. Eh, también el encuentro con, con Frankenstein es vivido por ella como algo muy revelador o lo que es más importante, o sea, quienes la rodean perci perciben esta vivencia como un cambio en su condición de niña, ¿no? Y en definitiva ese es el trauma o la rémora de esta niña, encontrarse con esos pasos ya hacia una edad adulta de madurez respecto a ciertos temas sin dejar de ser un, una niña todavía pues muy, muy pequeñita. Yo quisiera hablar de, eh, sí, de la familia, ¿no? De la familia protagonista. Sí, no hemos hablado de Teresa, por ejemplo. No sí, hemos hablado madre. de Teresa, que Teresa, por ejemplo, envía cartas a un antiguo, un antiguo amor que parece que al final. Sí, no, parece un soldado o algo. Un ¿no? soldado, sí. Eh, es, una, es una familia totalmente desestructurada. De hecho, eh, una de las, el, el, el nuevo cine español y, y las posteriores generaciones cogieron este concepto de la familia como, como, un, como una metáfora. De, 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 de españa de la, de la unidad española ¿no? uh -huh. y, y en esta, y lo utilizaron como un objeto arrojadizo contra, contra este concepto contra bueno me estoy liando eh, <laughs> contra esta desestructuración de, del país y aquí la, lo vemos muy obvio no el padre y madre prácticamente no se relacionan no, ten, no tienen ningún tipo de relación incluso la madre se finge finge estar dormida cuando llega el padre a la cama el padre se mete en su en su despacho y no quiere saber nada absolutamente nada Luego la, las hijas van también por su lado, es una familia totalmente desestructurada. Sí, sí por eso mismo yo creo que Víctor Herice va dando esos pequeños datos sobre de qué pie cogía Fernando. ¿no? Y queda también claro en, en, en cómo a las niñas les enseña que las apariencias engañan. ¿no? Por ejemplo, con las setas. Él, si partimos de que es un, realmente un arrepentido eh, por estar del lado de los nacionales. Eh, vemos cómo les explica a las niñas pues que las setas, por muy bien que huelan o por muy bien que tengan, como les dice él, el sombrero puesto ¿no? en una de las setas, pueden ser venenosas. ¿no? Eh, y creemos pues, eso, pues que finalmente pues él cayó en, en, las, eh, en los brazos de algo que le atraía, que era muy atractivo en su momento. Y que, y que luego pues bueno pues vio lo que pasó y se arrepiente ¿no? y justamente esto hace una analogía directa con el caso de, del personaje de Frankenstein porque el personaje de Frankenstein en la ficción en la película de 1931 mata a la niña pero hay que decir que a Ana se le aparece de verdad al final Frankenstein en el espíritu de la colmena se le aparece Frankenstein y no la mata entonces, esta analogía entre el bien y el mal, ¿no? que, que parte también desde, desde el propio Fernando hasta la niña, No la bueno, está, está en toda la película. No la mata, pero sí que la transforma. Lo que ha dicho, yo creo que Tony antes lo, lo ha dejado bastante bien explicado. Yo creo que sí, sí. sí, que, muere ella, sí que muere ella como niña, sin dejar sí, de ser eso niña. Es, eso es. Sí, posiblemente, sí. Uh -huh. José. Bueno, a, al hilo de lo que habéis dicho, también quería apuntar una cosa que es que paralice los aspectos documentales que tiene cualquier película son para, para él mismo los agentes reveladores del, del verdadero cine. Y aquí vemos muchas escenas, las escenas del pueblo, cuando van al, al cine, eh, las sillas, los aspectos de las personas. Eh, para ello quiso conservar los verdaderos nombres de, de los actores, para que los niños, en este caso eh, Ana Torrent, pues eh, se, se identificara plenamente con la niña. La niña es Ana Torrent, no es una niña, no es un papel. Entonces eh, cuenta Erice que para él el momento más extraordinario de, de la película no estaba dentro de las imágenes del metraje, sino que fue el encuentro real entre Ana Torrent y el actor que hacía de Frankenstein. Cuando la pequeña actriz reparó en el monstruo maquillado, se asustó mucho y se puso a llorar. Pasados unos minutos, Ana y el monstruo empezaron a hablar. Ella le hizo entonces la pregunta fundamental, que es lo que estabas tú diciendo, Javi. Uh -huh. o sea, ¿Por qué mataste a la niña? Y para Elise, la esperanza es que, en cierta forma, esta película respondiera a esa cuestión. Sí, pero no llega a preguntárselo en la película directamente. No, no, esto fue en el, en el set de rodaje. <laughs> en el set de rodaje, se lo pregunta de verdad, ¿no? Sí, sí. Porque para Ana Torrent, la, la actriz, eh, el monstruo de Frankenstein que se encuentra es el Frankenstein real bueno y es que hay que decir que los personajes se llaman realmente como los actores para que las niñas eh, eh, en todo momento estuvieran en ese mundo de, de realidad es decir no su, de alguna manera que actuaran tan naturalmente que no supieran que estaban rodando una película por eso Fernando es Fernando Fernán Gómez Teresa es la propia actriz Teresa Jimpera, Isabel Isabel Tallería Ana Ana Torrent no ya está aparece el director Miguel Picazo Ah, sí, 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 Miguel. Y Picasso. también lo llamas Miguel. Sí, sí, que es, el, es el médico, si no me equivoco, ¿no? Al sí. final. Y no hemos hablado de lo que es, la, de lo que es el concepto de, de colmena, ¿no? Os lanzo una pregunta un poco marrón, pero... Ahí, no, lo lanzo. no es tan marrón porque me lo, has puesto, me lo has puesto perfecto. Porque tengo aquí la cita que Víctor Erice dijo a, a propósito de por qué le puso ese título a la película, ¿no? Y dijo lo, dijo lo siguiente, el título en realidad no me pertenece. Está extraído de un libro, en mi opinión, el más hermoso que se ha escrito nunca sobre la vida de las abejas, y del que es autor el gran poeta y dramaturgo Maurice Maeterlinck. En esa obra, Maeterlinck utiliza la expresión el espíritu de la colmena para describir ese espíritu todopoderoso, enigmático y paradójico al que las abejas parecen obedecer y que la razón de los hombres jamás ha llegado a comprender. Es, es, una, es una inercia realmente. Eh, las abejas. No saben, no saben por qué lo hacen, ¿no? Es como una supervivencia ahí de, de digamos, de construir por construir. Lo que se diferenciaría, por ejemplo, de, de las personas sería la planificación, porque, por ejemplo, el arquitecto pues, planifica lo que va a construir o cualquier otro oficio. Las abejas no, es como algo misterioso y de ahí viene un poco lo del espíritu, porque. Porque nadie en entiende muy bien por qué lo hacen. Es como eso, como pura supervivencia de la especie, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al por qué Fernando. Eh, porque lo, lo del espíritu de la colmena, sobre todo las abejas, tiene mucho que ver con Fernando. Yo creo que también hace alusión a eh, que él era una de esas abejas que se dejó llevar, no se sabe por qué, por un espíritu enigmático y poderoso en su momento, que puede ser, pues, este espíritu de rebeldes, ¿no?, de, en la guerra, ¿no? O sea, el del lado eh, de los rebeldes, de los nacionales sí. y no sabe por qué se dejó llevar claro, sí, sí. y de ahí quizá también esa metáfora sí, sí, es política, la analogía ¿no? de llevarse un poco por la masa, ¿no? <coughs> eh, luego Víctor Erice aquí introduce a los personajes en una especie de colmena, ¿no? La casa, por ejemplo, aparte de esa cristalera súper obvia, ¿no? Que es que está que es que es una que es una colmena, es una está está diseñada como una colmena. Luego la casa en sí, las habitaciones son como pequeñas celdas que se van comunicando las unas con las otras mediante unas puertas. Es algo muy, incluso, laberíntico. Y, y el pueblo igual, el pueblo se va, el pueblo está construido de aquella forma también, ¿no? En, en base a, a pequeñas escenas, o sea, escenarios comunes. Son como, son como, son como colmenas en sí, es algo… Sin duda. Es algo, es una, está muy bien trabajado o sea, esa parte, ese concepto, creo yo. Bueno, y hay que decir que en un principio Víctor Erice quiso hacer la película en blanco y negro, y menos mal que se arrepintió, porque, como muy bien ha dicho Antonio Gruzafa, toda la película está pues, eh, en, en estilo, eh, pues, in, tan, imitando esa colmena, y la fotografía de, de Luis Cuadrado es preciosa. Es preciosidad, preciosidad. Sí, tiene unos tonos amarillentos, ámbar, color miel. Sí, sí ese color sí. ámbar que, que, con el que baña todas las secuencias pues es uno de los, de, de los motivos más estilísticos del cine español más representativos de la historia. ¿no? He dejado escapar un taco porque me hubiera fastidiado que hubiera sido en blanco y negro la película. Pero, pero yeah. es cierto, Víctor Erice la quiso hacer en no, los principales duele, no. nos duele. Y después, menos mal, pues no la hizo y también menos mal que contrató a, a Luis Cuadrado e hizo esta magnífica fotografía para El Espíritu de la Colmena. Y nada más decir que ganó la concha de oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián en su momento, en el año 1973, y que esta película ha crecido con el tiempo a pasos agigantados. Y como hemos dicho, pues quizá es la mejor película de toda la historia del cine español. Y nos vamos a ir a la tercera película del ciclo, que es ni más ni menos que El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, dirigida en el año 2006, una producción española. Eh, y que pues vamos a comenzar ya directamente escuchando el primer corte. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor, y al correr de los años murió. Nada, pues así da comienzo este terrorífico cuento de hadas, ambientada en la no menos tenebrosa España franquista de 1944. Terminada ya la Guerra Civil, el movimiento de resistencia, que eran los maquis, todavía permanecen escondidos en los bosques y en los montes de España, apoyados por enlaces civiles en los pueblos cercanos. A modo de, de cuento de hadas, se nos presenta la historia de Ofelia. La voz de un narrador en off, que es la que acabamos de escuchar, o, o cuenta cuentos, posiblemente el propio Guillermo del Toro, ya que también es el guionista. Nos pone sobre aviso. Cuentan que hace tiempo, mucho tiempo, pues una niña de un mundo mágico se perdió en el nuestro. Acto seguido se nos muestra la llegada de Ofelia y su madre al molino en el que está desta destacado el capitán Vidal, su nuevo padre, un inmenso Sergi, Sergi López, que siendo catalán hace aquí del de más más facha de los capitanes está destinado eh, en una zona montañosa y es el encargado de la destrucción de un grupo de guerrilleros antifascistas no aquí eh, podemos hablar de la ambigüedad que tiene Guillermo del Toro entre lo imaginario y lo real no eh, entre estos dos mundos el real y el de la fantasía se mueve Guillermo del, se mueve Guillermo del Toro aunque para él todo lo acontecido es real y el desdoblamiento de mundos existe como podría existir por los fantasmas, los vampiros, los agentes demoníacos o los muestros gigantes, que son la tónica general de su cine. Eh, en, esta, en esta película no, no hay un tratamiento específico para lo que es una ilusión o para lo que es real. Todo tiene el mismo tono de macabro, es más, casi la parte real es la más, la más dura, ¿no? la parte en la que se tortura, la parte en la que se asesina y la parte en la que se maltrata pues, a, a las mujeres y a, y a los niños. En, en la película se puede ver como el capitán Vidal a su mujer la tiene más como una, su consorte, no la tiene más como florero que le, le va a dar el vástago que él tanto ansía y a su hija adoptiva pues es más bien un... Un incordio, que, que otra cosa. Es un personaje muy de cómic, ¿eh? muy, de, muy de Guillermo del Toro, el Hombre, capitán Vidal Guillermo del Toro es un apasionado de los, de de los cómics. No. Bueno, y la niña, hay que decir que como en el, las dos anteriores películas, pues la película, el punto de vista de la película, Guillermo del Toro la sitúa en ella, ¿no? Y es a partir de ella donde vemos esta analogía entre realidad y ficción, eh, fantasía y, y sí. realidad, que no sabemos, pues... Y lo consigue perfectamente porque no sabemos diseminar muy bien qué es bueno, lo que está sucediendo. Claro, la película funciona como eh, un cuento de hadas, si no, mm. pues sería otra cosa, ¿no? Aunque la valoración esa eh, existe, ¿no? La, la de la evasión que tiene la niña, Ofelia, la imaginación y la creación de un mundo fantástico al que huir de una realidad que no le gusta, ¿no? Con un padre semejante a un ogro y en un ambiente dictatorial y repleto de destrucción y muerte. Yo quiero hacer un apunte sobre el nombre de la protagonista, que es Ofelia que está bueno tiene una conexión con Shakespeare ¿no? con, con la Ofelia de Hamlet Ofelia en griego creo que significa algo así como eh, la que libera no la que libera de la represión no sé si esto tendrá mucho que ver yo no emparento más con la Ofelia de Shakespeare por supuesto que eh, Ofelia es, un persona, es una de las novias una de las consortes de Hamlet que enloquece cuando este mata a su padre no enloquece y no se sabe eh, eh, no sé, depende, de, depende del autor, depende del teórico, te va a decir eh, que una, in, una interpretación diferente. No se sabe si se si enloquece porque es como un estasis de la liberación de esta figura represiva patriarcal o eh, por melancolía del ser perdido. Que yo creo que esto, yo, en cualquier caso, yo creo que emparentaría bastante bien con esta protagonista del Laberinto del Fauno. Ella. Eh, podría enloquecer, podría sumergirse en este mundo de fantasía a raíz de la muerte de su padre o de la desaparición de su padre, que en ningún momento tampoco se... Sí, sí, podría sí. ser también. Bueno, a esta hipótesis yo también la llamaría por la, la hipótesis de Don Quijote, ¿no? Y me explico. Don Quijote se convierte en un caballero andante puesto que la literatura de caballerías la ha podido en los sesos. Y Ofelia, pues, crea un mundo mágico en la que refugiarse, ya que es la literatura de los cuentos de hadas la que le fascina. Empieza la película sí. eh, ella a, agarrada a, a estos libros. Ahora bien, eh, ese mundo fantástico está salpicado por, de, por los retazos de cruel realidad y por eso se torna en un cuento de terror. Sobre esto, eh, del toro, eh, dijo lo siguiente. ¿no? El laberinto del fauno propone la imaginación no como una evasión, sino como una forma de entender nuestro lugar en el mundo y articular nuestra instancia ante él. La niña no se evade a una fantasía gratificante, sino, a, sino que sus fantasías surgen de lo que ella mira a su alrededor. El mundo fantástico en la película refleja oblicuamente al mundo real. Y es ahí donde digo yo que, que no es del todo sincero Guillermo del Toro, ¿no? porque aquí nos está diciendo que la versión... Que sus cuentos eh, crean, le hacen creer en este mundo fantástico. Sin embargo, eh, la película no funcionaría en ese aspecto, ¿no? Si no sería una niña, la niña sería pues como una especie de esquizofrénica que ve mundo sí. fantástico. Bueno, pero Guillermo del Toro también. Que podría dijo... serlo, eh. Yo, yo no creo que se descarte del todo. La ya, verdad. pero luego está el ambiente como el, el molino, ¿no? Y luego está el, 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 el laberinto que hay al lado del molino. Sí. Guillermo del Toro dijo también que la idea central del laberinto del fauno es la del choque entre la brutalidad e imaginación. O sea, es una pequeña fábula que está a favor de la desobediencia. Porque creo que es el primer paso de la responsabilidad. O sea, que creo que el primer paso de la responsabilidad es la desobediencia. Pensar por uno mismo. Esto lo dijo también Guillermo del Toro. Sí, no. Y a este mundo, ya sea real o imaginado, pertenece el personaje que da título a la película y que se presenta en el siguiente corte de audio. Pues vamos a escucharlo. Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú? Yo. Yo. Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos. Que solo pueden pronunciar el viento. Y los árboles. Yo soy el monte. Y el bosque. Y la tierra. Soy. Soy. Un fauno. Bueno, pues la la última frase del guion y no voy a destripar nada tan solo deja entrever la ambigüedad del relato ya que explica los hechos fantásticos que acabamos de presenciar que, que acabamos de presenciar pues serán visibles solo para aquel que sepa dónde mirar esta simple oración nos invita a un regreso a la inocencia de la infancia y a la ilusión perdida de los niños y a la creencia de que la vida puede ser mágica incluso instalados en la pragmática vida de los adultos no también es un relato con una propuesta clásica del viaje iniciático, ¿no? Pues el aprendizaje, el paso de la niñez a la adolescencia, el viaje a la madurez a través de la experiencia y el trabajo, y ejemplos en la literatura, pues no falta, ¿no? Desde Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz hasta el viaje de Chihiro, eh, como una película de animación anterior a, ver, a esta. Eh, hay una cita que me gustó mucho de, de Aldous Huxley que la utilice también para hablar de juegos prohibidos, que dice el secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez. lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo. Eso, por una gran, una gran. Cita, ¿no? Además, uh -huh. para terminar, pues todo este monográfico. Hay que decir también que el Laberinto del Fauno, pues. es una de las producciones españolas. Bueno, fue una coproducción entre España, México y Estados Unidos. Pero bueno, una de las producciones donde ha estado España. Más multipremiadas de, de toda la historia, ¿no? Porque ganó tres Oscars, ni, ni más ni menos, y, a la mejor fotografía, mejor dirección artística y maquillaje, y tuvo otras seis nominaciones. Sí, sin embargo, perdió la de no habla la de habla no inglesa. Que es curioso, ¿no? Bueno, sí, y luego en sí. los Goya pues, ganó siete premios, ¿no? Incluido para el, la tri revelación para la niña, para Ivana Vaquero. Luego ya los gana cualquiera. <laughs> Ahora sí. Bueno, eh, me parece esta cita que has dicho Aldous Huxley, perfecta para cerrar este monográfico de estas tres películas. Pero para cerrarlo definitivamente vamos a hacer como siempre hacer un repaso de aquellas películas que muy bien podían haber estado incluidas y desarrolladas en este monográfico y que bueno pues que nos da tiempo por lo menos a citar algunas de ellas. José. Pues yo citaré la película japonesa de animación La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata de mil 1964 que está basada en una novela que además y posteriormente se ha adaptado en una película para la televisión en 2005 y otra cinematográfica en 2008 tony alguna pues a mí que me gusta mucho así la acción trepidante, puedo citar La infancia de Iván, de Andrei Tarkovsky, bueno, en 1962. Pero esto se... va con segundas, esto va con segundas. no, ¿En, en, en no que, que, que lo sé, que lo juzguen los, que lo juzgue nuestro público. Es la mejor película de Tarkovsky. Esto va con segundas porque si conocen a Andrei Tarkovsky, realmente Acción trepidante es toda una poesía visual, La infancia de Iván, ¿no? Bueno, para mí es trepidante, soy así. Sin duda, así de la rarito. película es trepidante, pero en otro, en otro sentido. Eh, Antonio Ruzafa Mira, yo voy a decirte yo alguna más. Mira, Se demonios en el jardín de Manuel Gutiérrez Aragón, porque estoy a decir una lista de, de, de películas españolas, ¿no? Porque el cine español siempre ha recurrido mucho a, a este tipo de este tipo de ejemplos, ¿no? Demonios en el jardín de Manuel Gutiérrez Aragón de 1982. La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, también con eh, con Fernando. Con Fernando, Fernando Gómez, De José Luis Cuerda, en 1999. El viaje de Carol, de Imanol Uribe. El espinazo del diablo. También de Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro, que junto con El laberinto del Fauno y la todavía por rodar, en 9.339, cerrará lo que es una trilogía inconclusa del mexicano sobre la guerra civil española. Y también citar pues, la ganadora del Goya en 2010, Panegre, de Agustín Villaronga. Y una película que no es del mismo tema, pero que sí que quiero emparentar, con, sobre todo con el espíritu de la colmena, es Cría Cuervos de, de Carlos Saura, sí. que también protagoniza Ana Torrent, uh -huh. y que también habla bastante de, ya no de la posguerra, sino de la dictadura fran eh, franquista, eh, y también hace bastantes analogías con el tema de la familia y demás. Yo me voy uh, más atrás, como siempre hago yo un poquito a, a los principios de, de todo esto porque eh, quizá la película sobre infancia y guerra más recordada después de la Segunda Guerra Mundial pues fue Alemania año cero ¿no? de Roberto Rossellini en el año 1948 tan temprano ¿no? después de, de la Segunda Guerra Mundial Luego hay películas tan curiosas también como El muchacho de los, caballos ver de, uy, de los cabellos verdes de Joseph Losey de 1948, donde el niño también tiene que ver mucho con los efectos de, de, de la guerra. Y, por ejemplo, también el cine americano ha dado algunas películas de, de gran éxito comercial como El Imperio del Sol de Steven Spielberg, donde veíamos a a ese pequeño, ¿cómo se llama el actor? Me queda en blanco. Eh, el Bale, este... Sí, Christian Bale. Christian es que me voy Bale. a decir el nombre del futbolista. Christian Bale. Mucha gente no sabe que el, niño, que el niño es Christian Bale, ni más ni menos. El Bale bueno. Es en el año 1987. Y luego, pues para finalizar, pues quizá la película más eh, eh, mítica, cómica de, de, del cine italiano de los últimos tiempos con respecto al tema que es La vida es bella, ¿no? de Roberto Benigni y no. el, el cine iraní no ha tocado este tema eh, sí bueno es, no he, sí. es que como lo mencionan todos los programas el cine iraní que tanto me gusta lo mencionan todos los programas en, en este pues no he querido mencionarlo pero bueno ya que lo has dicho pues bueno pues Buda explotó por vergüenza no De, de la chica esta, de Samir Amal y no sé, y todas las películas de Maggi, maggie que siempre tocan el, el tema de cine los niños. Iraní que lo toca todo, lo toca a los niños, <laughs> toca la guerra. Pero bueno, <laughs> eh, sí que es verdad que más que en un contexto hostil, más que de guerra, ¿no? En lo que trata el cine iraní, muy eh, como el cine neuralista italiano. Me estáis dejando en un compromiso. <laughs> antes, de, antes de contactar con Antonio Sempere quiero decir, Roberto Benigni te odio, te deseo lo peor en esta vida. <laughs> Eh, y ojalá tuvieran fusil los nazis de verdad. Muchas gracias. No, no, a ver, tienes que explicar esto. ¿Por qué dices esto así gratuitamente? Porque me conozco la filmografía de Roberto Benigni. Bueno, pero la, la vida es bella, es muy buena. Me conozco la filmografía de Roberto Benigni. Vale, nos gracias, quedamos con Javi. Eso. Pues Je, nada. Yo soy Antonio Ruzafa. <laughs> pues damos por terminada esta sección y enseguida estamos con Antonio Sempere que nos va a hablar de la cartelera y mucho más. Estamos una semana más con la sección de actualidad, de cartelera, y tenemos a Antonio Sempere al teléfono. Antonio, ¿qué tal? Bueno, estamos teniendo algún problema técnico para contactar con Antonio Sempere. Se ha ido a matar a Roberto Benigni. Puedes puede seguir poniendo a parir a Roberto Benigni mientras tanto. Gracias, gracias señor Semperes. Gracias. Papa Piqui. Esto va por ti. Querían que respondieras a eso que has dicho antes de, de Roberto Benigni, que nos ha dejado todos un poco chocantes. Bueno, parece que sí, que ahora mismo ya sí, tenemos. Sí, sí, sí. Ahora, Antonio, hombre, ya estamos ahí. Hombre, hombre, yo os digo perfectamente. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. Cuéntanos, ¿me, vas, ¿me quieres hablar de Cenicienta de Kenneth Branagh? Sí, bueno, es la que he visto, pero es que lo, sobre todo lo que hay que destacar esta semana es que la cartelera está un poco flojita. Es una semana, una quincena de transición, una semana de vacaciones con cine familiar, cine para todos los públicos, desde los más pequeños Cenicienta hasta los más mayores con el nuevo exótico hotel Marigold segunda parte. Y bueno, y también querías hablarme de La Espina de Dios, esa película sí. que viene muy al cuento de la Semana Santa. Y muy bueno, bien. la espina de Dios es, viene muy a cuento porque es, en fin, bueno, es una tradición de los evangelios, así sí, como suena. ¿no? Realizada por Oscar Parra de Carrizosa. Eh, especialista en esta temática y desde luego es una rareza que se estrene en estas latitudes porque es una película que ha salido con muy pocas copias eh, con actores amateur y bueno, tiene la participación de Fedra Lorente y María Garralón en pequeñitos papeles Fedra Lorente, madre mía Lorente, Lorente. Estaba, esa, estaba desaparecida desde el 1, 2, 3 pues mira, ha reaparecido en un en fin, un papel muy pequeñito aquí ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir? Bueno, ¿y con cuál Pero de... no hace, lo hace de María Magdalena, ¿eh? <laughs> ¿Y con cuál de las dos películas te quedas o me, o me recomiendas? ¿La bueno, Cenicienta sí. o la espina de Dios? Hombre, me quedo con la Cenicienta eh, de Kenneth Branagh eh, que bueno, he leído las críticas, he tenido la posibilidad de ver todo lo que se ha escrito este fin de semana sobre ella y yo creo que le han dado demasiados palos hombre eh, hay que tener en cuenta las circunstancias es una producción de disney y bueno lo que hace es adaptar la película de 1950 de animación por pues aquí hace el proceso inverso y lo que hace es adaptarla a personajes reales con un buen muy fiel es muy fiel al a la película de animación y eso yo creo que, que le honra porque mm -hmm. eh, da, da al público precisamente lo que promete lo, lo que que nadie se espera otra cosa, es ¿eh? una adaptación Disney del propio cuento que, que Disney nos ofreció hace 65 años. Sí bueno es que Kenneth Branagh, pues bueno, eso es lo que sabe hacer, adaptar. Adaptar literalmente. Eh, novelas, ¿no? Eso, y, y, y libros, sobre todo, pues ya sabemos toda la filmografía de, de sí. es son adaptaciones de Shakespeare sí. y todo esto, sí, ¿no? Pero hombre, Javier, hasta ahora eso las adaptaciones de Shakespeare eran como muy eruditas, muy, sí, pero intelectuales, que son adaptaciones fieles, ¿no? A, a, a lo claro. Que ha escrito. Y ahora, ahora se dirige a un público completamente distinto. se, pues, se dirige. Pues, vamos. Bueno, a, a, esta, a estos niños, a esta familia. Y hombre, a mí lo que más me gustó, sinceramente, fue bueno, ver a Kate Blanchett, esta uh -huh. estupenda, estupenda de madrastra, y también por la paleta de colores. O sea, uh -huh. es una película para ver así en pantallón, eh, en proyección digital, y, y ver la, la cantidad de, de colorido que, que trae, es como un regreso a, a eso, al cine de hace 60 años. Y eso me, me, a mí me hizo mucha gracia y, y la disfruté mucho. Pues nada, pues nos quedamos con Cenicienta, me quedo con Cenicienta para sí, ir sí. con... Pues bueno con los con mi sobrino porque yo pues iba a con niños pero no tengo tengo un sobrino pues le gustará mucho y la espina y todo, también y la espina de dios pues bueno pues quizá para ver en esta colección de semana santa en el que siempre repasamos todas las películas no los 10 mandamientos menú y sí, todo esto pues igual sí. igual podemos ver esta también muchísimas gracias Antonio pérez ya sí, nos, nos sí. escuchamos ya el 20 de abril eh pues el, lunes mira, 20. el 20 Vamos. de abril que no se me olvida el lunes 20 de abril nos escucharemos desde Málaga porque estaremos en plena sección oficial de la competición malagueña. ¿Qué te parece? Pues, venga, pues perfecto, nos contarás. Venga, claro. hasta entonces, Antonio. Un abrazo, un abrazo. Gracias a ti. Y antes de marcharnos, quiero agradecer el trabajo de mis compañeros Antonio Ruzafa, Antonio Cristóbal y José Martínez, y a nuestro colaborador en la sección de actualidad, Antonio Sempere. En el sonido, Jesús López. Como siempre, nos vamos con música relacionada con el tema de hoy, y como no podía ser otro modo, lo hacemos con la excepcional, el, el excepcion, excepcional romance anónimo que el compositor español Narciso Yepes compuso para la película Juegos Prohibidos de René Clement en 1952 y que ya estamos escuchando. Como siempre, esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en este decimosexto programa. Y si es así, os invito a seguir haciendo cine con nosotros ya después de Semana Santa, el lunes 20 de abril, a la misma hora en Radio UMH, en 2046. Hasta muy pronto.